¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos aquí en TV de GES. Somos de la Escuela Secundaria Técnica número 92 y venimos a presentarles un proyecto nombrado Luces y Sombras. A continuación, les presento a los chicos para que ellos les proporcionen los datos. Gracias. My name is Emmanuel. Hi. Today we are a lot the peers. System about development. Do you know what it means? What is it? We define is a what has been obtained to satisfy the needs of the current generation without compromising the capacity of future generation satisfies its needs. My name is Vanessa. Good morning, companions, friends of the Technical Secondary School. Good morning, published out general. Today, the students of the Technical Secondary School 92, Dr. Carlos Casas Campillo, acting on chief of the Laboratory of Informatica with the support act device of the subject of English. And we want to show you the project that we carry out with in the development of 3D. Hello, my name is Diana. Below, we will mention them the materials to be needed. Not without before remember that for our project, you must take all the necessary safety measures. In this project, we will work with recycled materials and for recycling, also with coating and electricity tools, so it is very important to take the following equipment. Carnassa gloves, cover mode, and safety glasses. Hello, my name is Maritza. The materials we will use are a peer movement sensor for 127, a USB 12 voltage power adapter, a PVC cylinder of 12 centimeters long of 4 inches diameter. A base socket of preference porcelain. Two meter and one of cable number 6. At Y of S put appear a focus of 23 templantes to trastes de zinc, resistor interval, safe script, we on inch note. We also need the following tools: a tape, a drill type pencil, 1 bit, 126, electrician clamps, a set of point disarmer cross and flat. Half of meter send paper. A finally drive of heat gun. Okay, so let's start to do our project of the elaboration of the lamp. The first thing you will do is PVC cylinder must stick and your must. I have 2 11 tin four for you is for you 5 minutes. Once you must remember that there and two techniques anti-laboration for
for 3D lamp and dote. And could, and in this course, we are to follow up your days in Google Drive the perforations by traces to traces. The second technical, which is the chord similarity, this, and you have to make a chord done on perfor. ¿Sabes qué es? ¿Qué significa? Lo definimos como lo obtenido para la satisfacción de las necesidades de la generación presente, sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Buenos días, compañeros y amigos de escuelas secundarias técnicas, buenos días, público en general. El día de hoy, la Escuela Secundaria Técnica número 92, Laboratorio Ofimática, junto con el apoyo de la asignatura de inglés, les queremos compartir un proyecto que consiste en la elaboración de una lámpara tipo 3D. A continuación les diremos los materiales. Recordemos que para todo proyecto necesitamos tener las medidas de seguridad necesarias, ya que estamos trabajando con herramientas de corte y electricidad. Para esto necesitaremos guantes de carnaza, gafas de protección y un cubrebocas. También los materiales que utilizaremos es un sensor PIR, un socket de base, de preferencia de porcelana, una pistola, una secadora o una pistola de calor, desarmadores de punta plana o de cruz, pinzas de electricista, una broca de un 16avo y un taladro de lápiz. También necesitaremos un cable de 2 metros y medio del número 16, un foco ahorrador de 23 watts y una clavija y un apagador de paso, y eso es todo lo que necesitaremos. A tu cilindro le pegarás tus plantillas y dejarás aproximadamente 5 minutos secar. Para la elaboración de tu lámpara utilizarás dos técnicas, la de punteado o la de corte, o simultáneamente. A continuación te mostraremos la de punteado. Sobre tu diseño harás perforaciones siguiendo tus trozos. La segunda técnica es la de corte, de forma similar. Llevarás tu taladro siguiendo las líneas. Cuando haya un corte circular, no lo hagas por completo o cortarás toda la pieza. A continuación, te presentamos el esquema de la instalación eléctrica. Se limpia con la lima para ver el resultado de tu diseño. Se marca con un lápiz los lugares donde habremos de colocar el sensor de movimiento y el adaptador USB. Se realiza un corte con la pistola y donde doblaremos las piezas marcadas. Se coloca el sensor de movimiento tomando en cuenta dejar suficiente cable para realizar posteriormente las conexiones eléctricas. Se sugiere fijar el sensor con tornillos y tuercas para un mejor ajuste. Al igual, el adaptador lo colocaremos de la misma manera.
Bueno, esta es la mecánica de perforación, que como ven son puntos uno detrás de otro. Bueno, y también aquí ya están las lámparas ya concluidas. Esperamos sus sugerencias para que sepamos qué deberíamos de ponerle o qué deberíamos de agregarle algo más a las lámparas, que no se quede así, que se quede a su imaginación. Bienvenidos. Estamos con los chicos de la secundaria técnica número 92, muy bien. Cuéntenos un poco acerca de su práctica del día de hoy. ¿En qué consistió? Bueno, el profe ya nos presentó un poco al principio, pero queremos saber pues qué se siente decirlo frente a la televisión. ¿Tu nombre es? Karen, me llamo Karen. Bueno, se nos complicó, pero nos salió demasiado bien. Mucho éxito en las elaboraciones de las lámparas y creo que es un proyecto que es muy innovador. Sí, la verdad está muy práctico en ese sentido. Creo que chicos todos lo pueden hacer en su casa con ayuda de un taladro y algunas herramientas, por supuesto. Afortunadamente ya no somos tan niños y creo que ya todos podemos manejar una herramienta, ¿verdad, profesor? Profesor, cuéntenos acerca de esta experiencia, porque yo escuchaba que hablaban en inglés, entonces, pero veo que es una tarea como más técnica, entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Una clase de inglés o una de taller? Bueno, en esta ocasión quisimos utilizar lo que comúnmente conocemos como la transversalidad de materias. Ajá. Para que los chicos pudieran presentar este proyecto. De hecho, el laboratorio es de ofimática y ellos tenían esa inquietud de cuando empezaron a revisar las herramientas, se dieron cuenta que todo estaba en inglés y de ahí partió la idea de que por qué no se hacía, o más bien hacer la presentación en inglés, para que al mismo tiempo que ellos están presentando este proyecto, la comunidad supiese también que es muy necesario hoy en día contar con una segunda lengua, como es el idioma inglés. Muy bien, profesor. Pues la verdad, qué interesante este proyecto que usted abandera en el sentido de ejecución, ¿no? Crearlo, abanderarlo, decir, vamos a hacerlo. Si el mundo necesita que nos adaptemos, pues hagámoslo y aprovechemos, ¿no?, el sistema. Y bueno, vamos a preguntarle a nuestros jóvenes qué opinan, qué sienten respecto a esta transversalidad, digamos. Señorita, ¿su nombre? Mi nombre es Diana. Bueno, yo de esto opino que es un trabajo muy importante y claro que nos enseñó a no todos nosotros utilizar herramientas de las que a veces nos dicen que no las ocupemos por los accidentes, pero creo que sí tuvimos una mente abierta en hacerlo y nos pusimos en marcha en realizarlo y sí nos salió bien. Muy bien, sí, la verdad. Ahora tengo una pregunta para quien la quiera responder. ¿Ustedes fabricaron personalmente estas lámparas? A ver, que levante la mano el que hizo esta o los que hicieron esta azul. No sé si ve aquí. ¿Nos puedes hablar un poco de ella? Nosotros entre todos nos ayudamos. Por ejemplo, si alguien era bueno para, no sé, lijar a lo mejor, pues a lo mejor él lo hacía y lo hacía mejor, o no sé, o si alguien tenía mejor técnica para cortar, a lo mejor nos ayudaba un poquito y ya nos enseñaba cómo hacerlo. Creo que sí nos llevamos bastante tiempo en hacerlo, pero yo sí, mucho, muy, como sí, cuánto, digamos, como un mes más. Muy bien. Sí. Y nosotros y bueno, nosotros entre todos nos apoyamos y creo que estoy muy satisfecha con el resultado que tuvimos. ¿Tú qué específicamente tú qué hiciste en esa lámpara? Yo hice tres mariposas. O sea, hiciste los hoyitos, la cortaste. Ah, la corté. Tuve la segunda técnica que fue de corte. Ah, muy bien. Excelente. ¿Y no te cortaste, no te lastimaste? No. Excelente. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo, qué lástima, esto apenas empezaba. Queremos ver si
ustedes, como siempre, quieren mandar saludos, les voy a pasar el micrófono. Adelante, empezamos por aquí. Bueno, yo le mando saludos a toda la escuela y a mi familia. Muy bien. Bueno, un saludo especial a la profesora Claudia Espino Flores y también allá en casa. Perfecto, acá atrás. Yo le mando saludos al director y pues a mi familia. Muy bien, bueno, como somos bastantes, les voy a pasar el micrófono y ustedes se presentan, dan sus saludos. Por favor, gracias. Bueno, pues yo le quiero mandar saludos a toda la escuela y a mi familia y amigos. Bueno, yo le mando saludos a mi familia y a la escuela. Yo le mando saludos a mi familia y al director Oscar Mario. Yo le mando saludos a mis papás. Yo le mando saludos a la escuela y a mi familia. Yo le mando saludos a la escuela, a mi familia y a todo el que es importante para mí, también al director, al subdirector, al trabajo social y a todos los que están en nuestro plantel. Yo le mando saludos a mis amigos y a mis papás. El profe por ahí fuera de cuadro, no sé si quiera mandar saludos, pásele por favor. Claro que sí, saludos a toda la comunidad escolar y pues también agradecer aquí a DGES Media. Ustedes. Al director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien le enviamos un abrazo muy fraternal de parte de la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica 92. Muchas gracias, profesor. Chicos, excelente, un gran esfuerzo. Y bueno, yo me despido a nombre de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, dirigida por el licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien nos da todas las facilidades. Nos despedimos de un programa más de nuestros alumnos. No se despeguen, seguimos con nuestra programación. Muchas gracias. Buen día.